con reservaciones que no superan a las que reciben durante un fin de semana. Así, el sector turístico de Manabí inicia este feriado por el Día del Trabajador. Ya salimos recién de unas vacaciones largas, la gente está un poco gastada, no augurio buenos éxitos en la toma de decisiones a última hora para el feriado. En Puerto Viejo hay pocas expectativas en torno al número de visitantes que se recibirán. En balnearios como Cruzita, los hoteleros se muestran poco optimistas. Pero como estamos el país, en política estamos destrozados. Y nosotros, ahorita que comenzaron las clases, los padres de familia, usted sabe el gasto que hay. Entonces, no creo que sea un feriado para nosotros, bueno. Según cifras de la Cámara de Turismo de Manabí, el sector turístico de la zona sur de esta provincia no tiene reservaciones para este feriado. Tanto el turista como el sector se prepara con mucha anticipación. No digo que es malo, está bien para reactivar el sector turístico, es importante, pero pienso que es muy, muy tarde que se anunció mediante decreto este feriado. Silvia Loor, oriunda de Quito, asegura que por temas económicos y de seguridad, este feriado evitará movilizarse hacia algún destino turístico del país. Uno, por el problema económico y la inseguridad con los niños, que hay una aglomeración de gente y ahora ya no es posible, o sea, sacarlos. Alrededor de 150.000 turistas llegaron a Manabí durante el feriado de Semana Santa. La ocupación hotelera estuvo al 70% de su capacidad. No se registraron fallecidos en los balnearios de esta provincia.